Señoras, señores, buenos días. Martes 13 de diciembre del año 2022. Regáleme 20 segundos y comenzamos. Ya estamos. Antes de comenzar, quiero pedirles que nos sigan y nos ayuden a entrando a cómo unirse a la página de YouTube. Miren, le voy a contar, esto es más fácil que mandar un gatito por boa. Más fácil que mandar un gato por las líneas de boa. Lo que tienen que hacer es entrar al canal YouTube. Canal arroba Carlos Valverde en la red. Una vez esté en YouTube, por supuesto, arroba Carlos Valverde en la red. Aparecen los miembros, a ponerle ahí tu cursor, miembros. Y los miembros, al lado hay un botón que dice unirse. Ahí está. Comunidad Canales. Ok. Ahí abajito hay un botón que dice unirse. Y listo. Suficiente, con eso se entran y nos dan una mano grande, ¿ok? 39 bolivianos al mes, ¿no? 39.9 bolivianos al mes, así que nos van a dar una mano grande, ¿ok? Ya saben, mucho más fácil que mandar un gatito por boa. Yo les digo, ¿cómo será mandar a un muchacho en boa, no? Mierda. ¿Sabes qué? Ah, ponerlo el TikTok que te mandé. Porque resulta que Arce es tan dadivoso con este país que ya le regala aviones. Como lo están oyendo, le regala aviones. ¿Lo van a escuchar? Dale. 1, 2, 3. El tercer avión para Boliviana de Aviación de parte del hermano presidente Luche. Para que todos nuestros... De parte del hermano presidente. El hermano presidente seguramente con los viáticos está comprando el avión, ¿no? Porque claro, si es de parte del hermano presidente, convengamos en que el presidente está regalando aviones a BOA. Bueno, está tan quebrada BOA o tan mal económicamente que no le queda otra que regalarle aviones. Puta, ¿cómo es, no? Pierden un gato, la puta madre. Un gato. ¿Puede pasar en otra aerolínea? No me importa si puede pasar en otra aerolínea. No debe ocurrir. ¿Estamos? No debe ocurrir. Y no pasó en otra aerolínea, pasó. No estás mandándolo a Irán o a Rusia. Estás mandando de Tarija a Santa Cruz. De Tarija a Santa Cruz. Lo perdieron el gato. Mierda, son muchos tipos. Son muchos tipos. ¡Qué inutilidad! Después querés que te den una información en vos y no te la dan. Bueno, en fin. Grave, grave lo de ayer. El comandante del ejército, el señor Zúñiga, hizo todo lo que no puede hacer un militar. No puede deliberar, deliberó. No puede hacer manifestaciones políticas, las hizo. Ah, estaba muy disfrazado. Si poner la foto donde está desfilando con su micrófono inalámbrico, con su micrófono inalámbrico y su ametralladora. Al lado del presidente. Claro, por supuesto. Al lado del hermano Lucho, a pegarla más acá para que lo vean bien. Mierda, todo es un show. Y él pues no es bonito para show siquiera. ¿Ah? No es muy bonito para show, pero ahí está. Ahí lo ven ustedes con su lleno de cables y de chalinas y de... Puta madre, ¿sabes cómo? Ay, carajo. En fin, ponelo su discurso porque es vomitivo. Es una ofensa para los bolivianos. Claro, ya apareció Edmundo Novillo. A aplaudirlo, pero después, primero vamos con el discurso. Fuimos bendecidos
con una patria inmensamente rica, situación que generó desde siempre intereses y ambiciones de potencias extranjeras que resistieron y aún persisten por apoderarse de nuestros recursos naturales. Es así que nuestro territorio fue el eterno campo de batalla de los grupos oligárquicos que buscan el control político y de nuestros recursos naturales, sobreponiendo siempre sus intereses de clase. Es que no se puede Eso es deliberar y hacer política. Eso es deliberar y hacer política. Y el comandante de las Fuerzas Armadas, según la Constitución Política del Estado, por la cual mató Evo Morales, a Gonzalo Durán, a José Juan Carlos Cerrudo y a José Luis Cardoso, según la Constitución Política del Estado, la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a leyes y reglamentos. Como organismo institucional no realiza acción política, es decir, se cagó en la Constitución Política del Estado. Se cagó en la Constitución Política del Estado, pero no solo en la Constitución, en su propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas como institución no realiza acción política partidista. Sus miembros gozan de derechos, libertades y garantías ciudadanas y actuarán como electores de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes. Caso de participar como candidato a cargos electivos de los poderes ejecutivos, legislativos, consejos municipales y otros, se sujetarán a las disposiciones señaladas en la Constitución que te dice que tenés que estar afuera. Así de sencillo. En lo interno, mantener el orden cuando las instituciones legalmente constituidas para este fin resultaran insuficientes. ¿Cuándo dispondrá la presencia de las Fuerzas Armadas? Aquí lo ponen porque es insuficiente para los contrabandistas fue insuficiente patear solo Paco, entonces le pusieron milico más. Ahora ya patean milico y Paco. No pueden con los contrabandistas. Y nos están hablando de la defensa de la patria, no sé qué. No pueden con los contrabandistas. Pongámoslo claro, no pueden con los contrabandistas. Pero independientemente, así fueran buenísimos. Así fueran. Lo cierto y lo evidente es que no pueden hacer política. Y el general Zúñiga, debiera haber sido ya despedido del cargo. Pero claro, está diciendo lo que al Lucho hermano le interesa escuchar, porque le endulzan los oídos. Sigamos escuchando. Es que no se puede interpretar de otra manera, que las oligarquías dirigidas por logias, cuyo único interés es el de lucrar con nuestros recursos naturales que pertenece a este suelo patrio. Párate ahí. Lucrar con los recursos naturales que pertenecen a este suelo patrio. Recurso natural, la tierra. Para llegar a ser ganadero, para llegar a ser agricultor, hay que pasar por el INRA. Y el INRA es el que te da la habilitación. Si quieres ser forestal, pasas por la ABT. O sea, me está diciendo el generalazo Zúñiga que el Estado Nacional entrega sus bienes a la oligarquía o está cumpliendo con la Constitución Política del Estado que dice que la tierra debe ser del que la trabaja y no de los que pretenden adueñarse de ella. Le pregunto nomás, señor Zúñiga, porque creo que es importante. ¿Qué fue? Creo que es importante saber eso. Porque que yo sepa, la minería no está en Santa Cruz, porque usted está aludiendo expresamente a los cruceños. Porque usted es otro de esos resentidos que odian a los cruceños, seguramente. No le debe haber ido bien por acá cuando vino. Pero quiero recordarle que la minería se hace allá.
que el litio está allá. ¿Cuál es su... ¿Tanto vale ser comandante general para chuparle las medias sin ninguna otra razón? Ah, él es pues el del plan, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba el plan ese de Pachacho? Claro, el plan del camión. Camión Quintana, Pachacho. Ok, vamos, sigamos. Para beneficio particular y personal, en desmedro del pueblo boliviano y la patria toda. Para beneficio personal, lo reto al generalazo, porque un generalazo tiene que saberlo, en qué parte de la constitución política del Estado dice que uno no puede trabajar para su beneficio personal. ¿En qué parte dice, generalazo, que la gente no puede trabajar para su beneficio personal? ¿Sabe que usted es un ignorante supino en economía, en constitución, en absolutamente todo? Yo no sé cómo llegó al cargo que tiene. ¡Ah! Hay un... Y se los voy a mostrar. Está acusado de haber estafado gente. Está acusado de haber estafado gente. Antes de llegar al cargo que tiene ahora. ¿Ah? Antes del Pachacho, ¿no? ¿Eso es? Bueno, pero después lo vamos a poner. Dale, sigamos. Dale. Y para este propósito tienen solamente dos caminos: el golpe de Estado o promover un proceso separatista, un proceso de desmembración de la patria. Pues para estos grupos oligárquicos, el camino democrático no es alternativa viable. No podemos quedarnos en silencio ante los aprestos desestabilizadores de pequeñas logias oligárquicas que van en contra de la unidad de la patria. ¿En qué ley se basa, señor general, para decir lo que está diciendo? Porque todo lo que está haciendo es deliberando y haciendo política partidaria. Todo lo que está haciendo. Yo creo que debiera ser destituido del cargo. No nos vamos a perder gran cosa. Sigamos. Que se resisten al imperio de la constitución política del Estado. Vendepatrias que no cesan en su afán estéril de dañar los altos intereses de esta bendita patria. A todos ellos quiero decirles a viva voz que fracasarán rotundamente en sus intentos separatistas. Los militares de la patria y este general, fieles al imperio de la constitución política del Estado, van a poner su vida, si es necesario, ante las amenazas de intentos separatistas y de ruptura del orden constitucional de la patria. De esta manera se organizan las castas, los grupos de poder, las logias que, enfrentados a lo que denominan un centralismo maldito, promueven un federalismo que luego deviene en separatismo. Lo reto al señor general a que nos muestre cuál es el federalismo que luego devino en separatismo. ¿Sabe qué? Es muy ignorante este señor como para ser comandante general de la Fuerza Armada. Del taco de García Mesa y de Luis Arce Gómez, por decirlo menos. Del mismo taco.
ignorante, 100% supino. Como sé que no sabe qué significa supino, lo voy a repetir. Ignorante en el tema. ¿Cuántos países hay que son federales y no se han separado? Estados Unidos nació federal y terminó anexándose parte de México, comiéndose parte de Canadá, brincándole a ¿cómo? Le compró a Rusia allá el Polo Norte, Alaska. Pero un ratito, le voy a contar, generalazo, escucha bien, generalazo. Brasil es federal y terminó, gracias a los militares bolivianos, Melgarejo y sus amigos, regalándole, quedándose con territorio boliviano. Por si no lo sabe, federal, en vez de ser separatista, fue anexionista. Y fue anexionista porque a los militares bolivianos se les ocurrió que le tenían que dar las orillas del río y entrarse más para acá. Y cagamos, no tuvimos salida al río para poder ir al mar por ahí. Y ojo, 5 años después, 5 o 7 años después de ser creada la República, 5 o 7 años después de ser creada la República, Santa Cruz ya exigía salir al mar por Puerto Suárez, por allá por la zona. Así que no tiene nada que ver la pérdida del Pacífico, sino que había una necesidad porque veíamos que estábamos muy lejos. Argentina es federal y Argentina también se quedó con una parte de nosotros. O sea, donde usted mire, los países federales no tienen nada que ver una cosa con la otra, general. ¿Sabe qué? Es tanto su deseo de figuración y de hacer un lenguaje rimbombante, y solo a Edmundo Novillo, la tenés la de Edmundo Novillo ahí, solo a Edmundo Novillo se le ocurre mierda. ¡Qué decepción, Edmundo! En algún momento fuiste bueno en tu vida, pero no hay duda. Comparó, destaca discurso, dale pa que lo podamos leer. Escuchen esto. Pondera que Zúñiga hable con fuerza y comprometa a cumplir su misión constitucional. Dale más. Zúñiga comparó federalismo con separatismo y según Edmundo Novillo hemos escuchado algunas voces discrepantes, cuestionadoras del discurso de nuestro comandante del ejército, y me sorprende porque aquellos que no están de acuerdo con ese discurso, hay que decirlo, son aquellos que pertenecen a la orientación de aquellos que se aferran a la historia oficial, a la historia de la nominación mental y ocultar la verdad de la memoria histórica. ¡Mierda! Cantinfla, ahí está bien, Cantinfla en su mejor época no pudo haber hecho un discurso tan torcido y tan para todos lados. Como dice una cosa, dice la otra. Mierda, Edmundo. Qué decepción verte en estas, viejo. Tanto en tu necesidad de seguir siendo ministro. Lo del general Zúñiga es vergonzoso. Vergonzoso. Un general, ¿sabes qué? Viejo, entran como oficiales. Estudian harto porque los exámenes son difíciles para ser subteniente. Después de ser subteniente son tenientes. Después de teniente son capitanes. Todo con exámenes son capitanes. El capitán le brincas a mayor. Del mayor le tiras a teniente coronel. Del teniente coronel le tiras a coronel. De coronel le tiras a general. Después de general, para ser general de fuerza, de brigada, esta cosa. Más estudios para que nos traigan esto que nos han puesto aquí. ¿Qué estudió este hombre? Estudió geopolítica, estudió los libros, estudió las cosas que de verdad importan. Nos vamos a ir al corte. Cuando volvamos vamos a hablar con un coronel
que sabe de esto y que seguramente va a coincidir en muchísimo con lo que estamos diciendo y nos va a leccionar cómo es de difícil ser un general de la República y mucho más si es el general comandante general de las Fuerzas Armadas. Dale. Multicomex, agencia despachante aduana acreditada por con certificación ISO 9001, servicio aduanero a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior. Encontrarnos en la fanpage agencia Multicomex, como también en el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más, Multicomex, tu mejor opción de gestión aduanera. Vivimos la fiebre del Mundial. Faltan poquísimos partidos. Chocolike hizo estos tomatodos mundialeros edición limitada con las selecciones más importantes de Qatar, pero tienen una particularidad. Vienen en presentación especial de 800 gramos, pero vienen con un QR impreso en el envase para seguir todos los partidos y los resultados actualizados minuto a minuto. Así que ya sabes, el Mundial se disfruta mejor con Chocolike. Móvete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100 americanos. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Tenés que encontrarnos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicarte al contact center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida. No te olvides nunca de eso. Yamaha revoluciona tu vida. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más moderno, más inteligente. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas. Telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales, también disponible con fibra óptica. Aprovechá y da el salto tecnológico. Mayor información, llamás al 103 o al 333-30-103.